Hola, Gloria. Ay, qué bárbara. Me sacaste un susto tremendo. Ay, bueno, yo creo que así como a todas las niñas y los niños que nos están viendo en este momento, ¿verdad? Ay, hola, ¿también se espantaron tanto como yo? Ay, perdón, perdón, perdón. Pero yo sé de qué manera se pueden quitar los sustos. ¡Lavándose las manos con agua y con jabón! Ya sé a dónde vas. Ajá. Tienes mucha razón. Bueno, pues, ¿qué te parece si entonces vamos con Ajo Listo, que nos va a dar muy buenas recomendaciones? ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue bailando. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hasta pronto, Ajo Listo, y muchas gracias. Qué importante es seguir con todas estas recomendaciones que nos haces. ¿Verdad, Gloria? Sí, claro que sí, son muy importantes. Ajá. Oye, pero hace un momento me espantaste. Oh. A ver, dime, ¿y por qué lo hiciste? Ay, Oscar, perdóname. No era mi intención, de verdad. Es que te escuché muy feliz y observé cómo te movías y pensé que quería yo acompañarte con tus movimientos y... Ay, perdón, me ganó el ímpetu. Oye, pues me imaginé que deseabas asustarme. Oh, no. Entonces solo querías acompañarme en mis movimientos. Exacto. Y por cierto, ¿qué estabas bailando hace rato? Ah, pues es que te cuento. De camino hacia acá, hacia Aprende en Casa 3, vi a un niño que estaba admirando una foto de sus abuelos. Claro, con la sana distancia, ¿eh? Ajá. Y supuse que entonces no eran de aquí. Me acerqué y le pregunté, dime, ¿qué estás observando? Y entonces el niño muy alegre me contestó, ay, pues es que estoy viendo la foto de mis abuelos y en ella encuentro mucha alegría. Y no sé cómo, desde luego, pero me transmitió todo ese sentimiento. Y de repente me sentía muy feliz y eso me motivó a moverme con mucha efusividad. ¡Oh, wow! Se escucha muy inspirador. Pero, ¿qué pasó luego? Ah, pues entonces, luego nos dimos a la tarea de crear movimientos a partir de la imagen de sus abuelos. Y se me quedó tan grabado en la memoria que entonces seguí moviéndome hasta llegar aquí. Es más, ¿quieres ver la imagen? ¡Sí, sí, sí! Me encantaría ver y sentir los movimientos que me puede transmitir la imagen. Pues mira, ahí la tienes. Mira. A ver, a ver. ¿Qué tal, eh? ¿A poco no se ven muy divertidos? Sí, 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 qué hermosa imagen. Claro. Ay, mira, casi que puedo escuchar todas
todos los sonidos que se emiten en ese momento, Oscar, porque parece que están aplaudiendo y gritando así, ¡eh, eh, eh! Exactamente, exactamente. Y esa es la razón por la cual yo entré tan contento, porque me contagiaron precisamente de todas esas emociones. Uh-huh. ¿Mm? ¡Qué bonito! Ay, la verdad es que es genial sentir el movimiento que pasaba en esa imagen. Bueno, ahora movamos nuestro cuerpo, ¿te parece? Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer... Ya sé, lo que pasaba en esa foto, ¿sí? Sí, eso puede ser. Por ejemplo, a ver, exacto, a ver. ¡Muy buenos pasos, Gloria! ¡Qué barbaridad! ¿Allá en casa ustedes también, niñas y niñas, se están moviendo? ¡Qué bonito es lo que acabas de vivir, ¿verdad, Gloria? ¡Ay, sí! Oye, Oscar, pero dime una cosa. ¿Cómo es posible que a partir de una imagen, pues nos podemos expresar con el cuerpo? Ah, pues la verdad, uh-huh, es que no lo sé. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que solo sentimos la necesidad de movernos. Uh-huh. Creo que las imágenes pueden ser fuente de inspiración. Fueron tan claros para nosotros los movimientos que hacían los abuelos de este niño en la imagen, que era como si entonces la imagen cobrara vida, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué te parece si mejor le preguntamos al maestro Eric, que ya lo veo que viene por aquí? ¡Hola, maestro Eric! ¡Ay, hola, maestro! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 patito! ¡Uy, uy, 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 patito! ¡Ah! ¡Hola, querido Oscar! ¡Hola, Gloria! ¿Qué? ¡Hola, maestro! ¿Cómo está? ¡Ay, muy bien, pero, muy pero bien! Pero díganos, ¿por qué viene cantando y bailando? ¡Ay, pues, ¿qué crees, Gloria? Que entré aquí al salón y al ver todo lo colorido, me dieron muchas ganas de cantar y bailar. ¡Ay, qué bonita forma de saludarnos, maestro! Pero la verdad es que me inquieta un poco. ¿Ahora qué abeja le picó? Pues mira, es que yo les quiero cantar con el corazón, con el corazón desde esta situación, con el corazón, son. Muy bien, que por cierto, con el corazón te saludamos, maestro Eric. Con todo el corazón. Muy bien. Bueno, ay, no, pero... qué cosa de esos saludos me gustan mucho. Ay, maestro. Muy bien, pues ya les expliqué que ahorita que entré al salón, admiré lo colorido de este espacio y me dieron ganas de moverme, ¿verdad? Uh-huh. Claro, sí, pero la verdad es que no entiendo. ¿Qué tiene que ver el color en espacio con realizar movimientos? ¿Sabes qué, Oscar? Dime. Acabo de recordar que un compañero me preguntaba acerca de este tema. ¿Les gustaría escucharlo? Sí, sí, a mí claro, me gustaría, claro. Vamos a claro verlo. Que sí. Vamos a escucharlo. A ver, alumno, adelante. Hola, soy Jesús Isaac y mi pregunta es: ¿cómo podemos crear movimientos a partir de una pintura, un paisaje o las costumbres de una comunidad? De acuerdo. Ay, pues tu amigo es muy curioso. Y eso es algo bueno, ya que la curiosidad es la que te lleva al conocimiento. Uh-huh. ¿Y qué crees, Gloria? ¿Qué? Yo también tengo la misma duda. ¿Así? Lo bueno que es que el maestro Eric está aquí para apoyarnos. Oh, ¿verdad, ¿sí? maestro? Claro que sí. Para mí va a ser un gusto. Y así podemos aprender todos juntos. Pues antes que nada, vamos a tratar de recordar con las clases que hemos visto durante esta semana. En una de ellas observamos los paisajes que nos rodean y el efecto o la emoción que nos genera, Oscar. ¡Ay, sí, maestro! Yo recuerdo esa clase. ¡Ay, cómo olvidar los paisajes que nos mostraron! ¡Ay, y todas las formas que aparecían en ellas! Ah, pero vaya, percibo que hoy los paisajes y las imágenes están ocupando un lugar muy importante en la clase. Y no es la primera vez que hablamos del paisaje. Pero, ¿por qué son tan importantes?
Pues los seres humanos necesitamos un motivo, Gloria, una inspiración. ¿Y qué mejor que desde un paisaje, querido Oscar? Y hoy, además, vamos a vincular el tema del paisaje con otro tema que tampoco es nuevo y que tiene que ver con realizar movimientos a partir de nuestro contexto, Oscar. ¡Wow! Sí, recuerdo ambos. Y se antoja mucho saber qué pasaría si los combinamos, maestro. ¡Claro! Pues hoy, continuando con esta línea, vamos a explorar cómo a partir de imágenes como las fotografías, así como lo mencionaban hace un ratito, podemos expresar a través de nuestro cuerpo. ¡Ah! Ahora entiendo. Lo que me pasó con la fotografía de los abuelos me invitó a expresarme a través del movimiento. Exacto. Y les quiero contar una cosa. Algunas comunidades basan sus movimientos, Gloria, y canciones en animales que habitan en ese lugar. ¡Oh, wow, wow, wow! Pues, obviamente, para que puedan entenderme mejor, quisiera que me acompañaran todas las niñas y niños que están en casa y nosotros que estamos aquí a observar el siguiente video. ¿Les parece, Gloria? Sí, sí, pero ¿sabe qué? Yo antes tengo que explicarle a mis compañeros de clase todo lo que aprendí en este momento. Ahorita regreso. Sí, no me tardo. No me tardo. Pero, Gloria. Se nos fue, Gloria. Bueno, hasta pronto, Gloria. Bueno, pues ya que... Pero bueno, vamos a observar el video de nuestros amigos de Conarte. ¿Y tienes algo que comentar, Oscar? Sí, que después de este video les tenemos preparada una gran sorpresa. Así que pongan mucha atención. Perfecto. Hola, amigas y amigos. ¿Se han preguntado por qué cada comunidad inventa diferentes formas de movimiento, de gestos y tipos de baile a partir de lo que ven y existe en su entorno natural? Pensemos en los animales que hay en cada lugar. Por ejemplo, ¿crees que los animales del bosque sobrevivirían si alguien los trasladara de repente al desierto? Por eso, cada comunidad ha desarrollado diferentes tipos de baile y de danzas tradicionales dependiendo su entorno natural, social y cultural. Hoy vamos a mostrarles algunos tipos de danzas tradicionales del estado de Guerrero que nacen a partir de imitar movimientos de animales que viven en su entorno natural. ¡Acompáñenos! En Tixla, en el estado de Guerrero, hay un baile que se interpreta a partir de imitar los movimientos de la iguana. Adivinaron cómo se llama, ¿verdad? Su música forma parte de los sones de tarima y se interpreta con arpa, guitarra, vihuela y cajón de tapeo. La iguana se baila en cualquier tipo de celebración social en la región. Vamos a verlo. Si quieres comer iguana, yo te la sé agarrar. Si quieres comer iguana, yo te la sé agarrar. En el patio de Tía Juana se salen a calentar. En el patio de Tía Juana se salen a calentar. Uy, 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 qué iguana tan fea, miren cómo se menea. Uy, uy, qué iguana tan loca, miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se subió a palo. Uy, 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 que ya se subió. Uy, 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 que busca su cueva. Uy, 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 que ya la encontró. Uy, 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 que se mete en ella. Uy, 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 que ya se metió. En la región de Costa Chica de Guerrero y Oaxaca se desarrolla el género musical llamado la chilena. De esta tradición vamos a observar cómo los bailarines imitan los movimientos de esta ave macho. Como parte del cortejo hacia la paloma, el palomo hincha el pecho de manera muy particular. Vamos a verlo. Mi palomita yo seré tu palomita, tú serás, tú serás mi palomita yo seré. Me
La artesa es una tarima de madera que se caracteriza por tener labrada la cabeza y cola de animales de ganado. Este baile es característico de San Nicolás Tolentino en Guerrero o el ciruelo en Oaxaca, entre otros, y se baila sobre la tarima o artesa. El zanate es un ave de color negro que brilla de colores diferentes cuando le da el sol. Habita en espacios abiertos como praderas, pastizales y bosques. ¿Qué les parece si vamos a ver este baile? Esperamos que hayas disfrutado estos bailes creados a partir de imitar el movimiento de animales. Te invitamos a que observes qué animales hay en tu entorno natural e intentes imitarlos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y adiós. Muchas gracias por compartirnos todo esto. ¡Qué maravilla, qué riqueza, qué belleza! Y en todas partes de la República hay costumbres diferentes. Por lo tanto, es algo que debemos celebrar. Muchas gracias. Y niñas y niños, ustedes también, hagan que las tradiciones continúen, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como pudimos observar ahí en el video, nos mostraban la imagen del animal y cómo ejecutaban el baile los bailarines, ¿verdad? Así es. Y para esto, pues, ¿qué crees que traigo? Unos paliacates, que era una de las características que ocupaban ahí los bailarines, ¿verdad, Oscar? Yo creo que es algo complicado, maestro. Hasta podríamos hacer la iguana ya las niñas y los niños. ¿Cómo aventarse? Nos podríamos aventar, Oscar, pero ¿qué crees? Que me lastimé la rodilla ayer y pues no me puedo aventar, pero... No me digas. Sí, es un dolor tremendo, pero ¿qué te parece si continuamos? De acuerdo, me parece muy bien. Ok, pero, así como lo mencionaban, pues es un baile característico de Tixla Guerrero. Entonces, mira, por ahí ya estoy viendo a José que se levantó de su asiento ya para zapatear, porque pues es una de las características de allá de Guerrero, de Tixla. Claro, claro. Entonces, ¿qué te parece si a través de unas imágenes comenzamos nosotros a movernos? Pero antes que nada, necesitamos conocer la estructura y la secuencia que ellos siguen allá en Tixla Guerrero. A ver. ¿Te parece si la conocemos? Me parece perfecto, me encantaría. A ver. Pues mira, ¿qué te parece si nos subimos a la tarima? Ah, esta es la sorpresa de la que les hablábamos, ¿verdad? Ya tenemos una tarima. Pero ustedes allá en casa, si no la tienen, no se preocupen. Cualquier suelo es una pista de baile. Exacto. Aquí la característica es que pueden estar en la tarima o fuera de la tarima, ¿verdad? Cuando te subes a la tarima es para... ¡Bailar! Exactamente. Entonces, la primera secuencia que ellos marcan allá en Tixla Guerrero se le llama un descanso. Entonces, solamente vamos a levantar nuestros pies, Oscar. Podemos levantarlos hacia atrás o en diagonal hacia el frente. Ajá. Pero puede ser atrás. Uno, creo dos. Que es más fácil. Exacto. Mira, mira, allí estamos viendo a Sofía cómo lo está haciendo. Oh. Excelente, Sofía, vas muy bien. Muy okay. Bien. La siguiente secuencia, Oscar, va a ser un zapateado. Es muy característico en los bailarines zapatear. ¿Y qué es, a qué me refiero con zapatear? Golpes en el suelo. Ajá. Gracias a nuestras piernas. A ver. Entonces, golpeamos despacio, que sería lo mejor. Muy bien. Ah, pensé que ibas a decir ya. Y ya. No, pues esto es muy básico. Podríamos hacerlo al ritmo de la música y no pasa nada. Por ejemplo, a lo mejor marcar. Así, exactamente así como lo estás marcando, Oscar. Pero mira, 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 ya vi a José. ¡Ah, José, te está saliendo excelente, José! muy bien. Esa es la segunda secuencia y vamos con la tercera. Es el coro de la canción. Ajá. O de la pista musical. Ahí vamos a encontrar que en ese coro tenemos que realizar los movimientos del animal, así como lo observamos en el video. De acuerdo. Por ejemplo, cuando decían, uy, 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 patito.
uy, 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 patito. Tenemos que hacer los movimientos de un pato. Ajá. O por ejemplo, la iguana. Cuando sí. hablaba de la iguana en el coro, se aventaba el bailarín y perseguía a la mujer, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra secuencia. La primera, los descansos. Ajá. La segunda, el zapateado. Ta, 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 tan. Y la última, que ya es la parte del coro de la canción. Y nada más damos unos remates al final para terminar con nuestra pista musical, ¿te parece? ¿Y cómo son los remates? Vamos a hacer tan, tan, tan. Solo tres golpes. Tan, tan, tan. ¿Sí, Oscar? Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, ya que tenemos la estructura musical, vamos a observar a los animales, a ver qué tal, qué animal será el que nos aparezca ahorita. A ver, a ver. A ver, creo que observemos la imagen. Ajá. Ay, mira. Creo que es un... ¿Un pato? ¿Sí es un pato? Ah. Yo lo veo como un ornitorrinco. Muy bien, pero mira, antes, se están entrando los músicos ahí. Ahí está. Muy bien. Mire, esos músicos ya están listos para interpretarnos los sones y las canciones que vamos a ejecutar ahorita. ¡Música, maestro! ¡Ah, mira qué genial el arpa ahí! ¡Ay, mira el contrabajo! Ahí lo estoy viendo. Este es el grupo Yolotecuani, el cual nos van a interpretar estos sones. ¿Estás listo, Oscar? Estoy listísimo, claro. ¡Perfecto! Ahora sí, veamos a ese hermoso pato en pantalla. Mira. ¡Ah, cómo está ese pato! Y el pato, ajá, sí. Ajá. Mira sus alas. ¿Cómo te imaginas los movimientos de este pato, Oscar? Pues graciosos, mira. Con energía, pero también con belleza, ¿verdad? Muy bien, sí, mira las alas, cómo las está extendiendo, ¿verdad? Pues muy bien, entonces, Oscar, vamos a llevar, o vamos a realizar nuestro movimiento, vamos a llevar nuestras manos hacia atrás, a la altura de nuestros glúteos. De acuerdo. Ajá. Y cuando sea el coro, vamos a hacer un movimiento adelante y atrás. Adelante y atrás. Uno, dos, uno, dos. Y el coro sería algo así, Oscar. Uy, 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 patito. 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 ¿Sí quedó, Oscar? Creo que lo tenemos. Perfecto. Pues entonces, vamos a bailarlo. Ten tu paliacate. Muy bien. Muy bien, ok. Pues ahora sí, vamos con la música, maestro. Venga la música. ¿Listas y listos? Ya se prepara ahí. Muy bien, Pepe. Bien. Ahí está. ¡Descanso! A mí me ¡Zapatero! Llaman el pato patito, que vivo en el carrizo patito. A mí me llaman el pato patito, que vivo en el carrizo patito. Digo que me ven venir patito, ya viene el pato cenizo patito. Digo que me Muy bien, muévete, Oscar. ¡Final, Oscar! Muy bien. ¡Ay, excelente, Oscar! ¡Un aplauso! No, el final como que me faltó bien el remate. Es lo de menos. Allá vi toda la vibra de las niñas y niños allá en casa, cómo se movían. ¿Te pareció genial? Me pareció maravilloso. Es más, yo no ponía tanta atención aquí por ver cómo lo hacían allá en casa. Efectivamente, lo hacían excelente. Pues muy bien, ahora en la segunda canción vamos a tratar de mover nuestro paliacate. Si yo lo hago, hago un giro hacia allá... Nos desplazamos hacia la derecha y hacia la izquierda, al otro lado. Muy bien. Cuando queremos decir una vuelta o un giro, Oscar, mandamos el paliacate hacia arriba dos vueltas nada más. Uno, dos, y damos la vuelta que queramos hacer. Muy bien. De acuerdo, muy bien. Ok, esto lo hacemos en el zapateado, ¿te parece? Muy bien. Pero antes de eso, vamos a observar la siguiente imagen, a ver de qué animal vamos a platicar ahora. Claro, a ver.
Ah, mira, creo que ahí sí. Ahí se acerca. ¿Qué es? ¿Eso es un oso? No, ¿cómo va a ser un oso? Ah, es un zopilote, guau. ¿Un zopilote? Es un ave al igual que el pato, ¿verdad? Pero si observas bien, sus alas son más extendidas, ¿verdad? Cierto, Oscar? Sí. Muy bien. Pues ahora vamos a crear los movimientos del zopilote, ¿te parece? Me parece muy bien. Perfecto. Entonces, si los del pato eran aquí, yo creo que el zopilote, ¿qué te parece si lo hacemos extendidos? Muy bien. Extendidos y vamos a ir hacia planeando. Arriba. Ajá, planeando, exactamente, Oscar. Muy bien, así. Pero lo vamos a hacer abajo. Abajo. Vamos a tratar de hacerlo abajo. Uno, dos. ¿Te parece, Oscar? De acuerdo, muy bien. Muy bien, pues entonces, la misma dinámica. El descanso, zapateado. Y nos vamos con el coro. Y para finalizar, damos los remates para concluir. ¿Te parece, Oscar? Me parece muy bien. Muy bien, vamos con la música. Bien, entonces. Descanso, muy bien. ¡Zapateado! ¡Zopilote, de dónde vienes! ¡Zopilote, de dónde vienes! ¡Yo vengo de la cañada! ¡Yo vengo de la cañada! ¡Con este caballo muerto! ¡Con este caballo muerto! ¡Mala ya, puro chinado! ¡Zopilote, de dónde vienes! ¡Coro! ¡Bailará, bailará! ¡Bailará, bailará! ¡Bailará, bailará! ¡Bailará, bailará! ¡Arriba, Oscar! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Final, Oscar! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, Oscar! Muy bien a todas las niñas y niños que lo hicieron allá en casita. ¿Pudiste observar el trabajo de cada una de ellas? Cada vez les va quedando mejor. Les está quedando excelente. Pero, ¿qué crees? Que se nos ha terminado el tiempo. No, maestro Eric, pero si apenas le voy agarrando esto del zapateado. Ay, pero, pues, ¿qué crees? Que en casita lo podemos seguir practicando, Oscar. Entonces, trata de continuar con este zapateado y a través de una imagen crea tus secuencias y copia o imita los movimientos de esa fotografía. Y de los animales que haya en tu región también, desde luego, ¿verdad? Efectivamente. Ay, muy bien, maestro Eric. Pues las niñas, los niños y yo te lo agradecemos con el corazón. Con el corazón, son. Muy bien, bueno. Por hoy hemos terminado con la clase de artes de segundo grado. El tema fue observo y me muevo al ritmo de la imagen. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y no te vayas, porque continuamos con conocimiento del medio. Pero antes, maestro Eric, ha llegado el momento de movernos. Exactamente. ¿Y cómo nos vamos a mover? Con la música. Así es. Eso. Muy bien, Oscar. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.